Bueno, aquí nos encontramos ahora mismo en la primera parada del itinerario en la Arnía, en la playa de la Arnía, para iniciar esta tercera salida de campo que se organiza con Arca. En este caso es el itinerario naturalístico por el litoral occidental de Cantabria. Entonces, vamos a observar en esta zona próxima a Santander, que es un parque natural, las formaciones geológicas que son realmente espectaculares, que han dado origen al nombre de Costa Quebrada. En esta zona pues vamos a poder ver una de las, quizá la mejor plataforma de abrasión marina de todo Cantabria. Aquí delante de nosotros, estas margas que se han labrado por la acción del mar, del oleaje, esta plataforma de abrasión horizontal debido al efecto erosivo del mar. Y entre ellas y el mar aparecen unos farallones rocosos, otro tipo de rocas, de calizas, más resistentes a la erosión. Y por eso esa diferencia en la resistencia y en la erosión, frente a la erosión, esa diferencia es lo que hace que los materiales más blandos, los materiales más blandos como las margas, se erosionan fácilmente y sin embargo los restos de caliza quedan formando esos farallones verticales muy interesantes, muy característicos de esta zona. La costa siempre es uno de los mejores lugares para observar procesos geológicos, más que el interior, porque en este límite es donde se aprecian con mucha más facilidad que en otro sitio pues los estratos litológicos. Las capas que componen las rocas son difíciles de observar y sin embargo en la costa se ofrecen todas como un libro abierto para entender la geología. Allí donde el mar se remansa, se depositan los limos y se forma una comunidad totalmente especializada y diferente de esta, que son las marismas, los estuarios, que los vamos a ver con más detenimiento en Ollambre, porque son más accesibles. ¿De acuerdo? Ahora veamos el campo dunar. Bueno, este mapa es muy interesante, ya os digo, los colores, fijaros, todo el color verde dominante son prados de siega y el color rojo son las zonas urbanas, porque esta zona está completamente antropizada, han desaparecido los bosques autóctonos y lo que queda pues son los restos que quedan por las fincas. Y lo más interesante está en el litoral, pegado ahí, en color marrón veis la vegetación de acantilado y en color verde oscuro, verde botella, están los brezales, estos brezales que hemos pisado ahí en la Arnía y que, bueno, pues en ciertas zonas se vuelven muy extensos, ¿eh? Como cerca de la playa de Usgo, a la izquierda de la imagen. Pero es muy interesante, este mapa está muy bien hecho y es muy claro para ver el paisaje vegetal, ¿verdad? Bien. A ponerlo como una cabeza. Mira. Estamos ahora mismo situados, digamos, en la parte derecha del mapa, a mitad más o menos del mapa. A la izquierda veis una mancha de color azul, que es toda la zona del mar y de los estuarios, ¿de acuerdo? Esta zona. Estamos aquí exactamente donde cruza la carretera roja, por esta línea. Estamos aquí. El puente este que tenéis aquí es este puente. Y bueno, estamos ya en la parte final, como veis, del estuario de Ollambre. Pero después
hay un recorrido hacia Río Turbio, hacia el sur, que es muy interesante, que estaba lleno antiguamente lleno de plantas de estuario, que las vamos a ver ahora con calma, y este lugar está invadido, esto es un tema importante, lo de las especies invasoras, ¿sabéis? Entonces, si acudís aquí a la guía, en el área del Parque Natural de Hoyambre, parada 3, en la figura 25, en la figura 25 y 26, tenéis arriba la hoja y a la derecha el porte de una planta invasora muy, muy, muy dañina para los estuarios, que es el Baccharis alimifolia o chilca, que es un arbusto de gran porte, muy tenaz, muy resistente, muy difícil de eliminar, que la única manera de eliminarle es cuando entra en contacto con el agua de mar. Bueno, aquí en la ría de Tinamenor terminamos este itinerario por la costa occidental de Cantabria, en el que hemos visitado pues espacios naturales protegidos de mucho interés, como Liencres, Hoyambre, esto dentro del Parque de Hoyambre, en esta tina, que es una preciosidad al atardecer, con unos paisajes increíbles, ¿no? Hemos podido, bueno, estudiar el sistema de rasas marinas más elevado que tenemos aquí en este punto, la rasa más elevada de Cantabria, de unos 230 metros de altitud, creo, una forma geomorfológica de mucho interés. Y también hemos tenido ocasión de estudiar cómo ha evolucionado la playa del Sable, en la que estamos situados ahora. Y es muy curioso, a la gente le resulta muy interesante ver la rapidez con la que se mueven estos sistemas estuarinos y cómo ha variado en pocas décadas. Esta playa también nos da la ocasión de disfrutar del contacto entre el estuario y los bosques autóctonos que había en Cantabria, en los encinares costeros, y bueno, presenta también un paisaje de mucho interés y de mucho valor. También hemos comentado la presencia de una actuación antrópica en el que afecta al 40% del estuario, que es el criadero de peces de Tinamenor, una planta de acuicultura de peces marinos que ha tenido el mérito de conseguir la patente mundial para la cría de rodaballo, de lubina y de dorada, cosa que es importante y que hay que considerar, pero bueno, pues que hay, digamos, una especie de conflicto con los sistemas naturales por la ocupación del área.